sean bienvenidos a un nuevo video más para mi canal. Aprovechando esta ocasión, quiero hacer este video y pues ahorita yo estoy en el camino avanzando, trasladándome con una moto. Esta moto estará apareciendo en otros capítulos, ya vemos, si el dueño lo quiere y nos lo permite, pues ahorita vamos hacia la comunidad de Juquila Lijanos, y pues esta es la moto. Aquí yo me voy a trasladar y pues ahorita llegando allá vamos a grabar un poco y también y cómo fue mi traslado hasta ese lugar. Y pues nada, les dejo acá el video y pues disfrútenlo, igual como yo voy a disfrutar este día tan caluroso al fin. Y pues no olviden dejarme su like en los comentarios. Les dejo los demás videos que ya, bueno, los únicos tres videos que ya hice. Y pues también espero que sean de su agrado, vayan a verlo si aún no lo han visto. Y pues dejen su like y suscríbanse a mi canal para que seamos más. Y pues y así también me animen para seguir haciendo más videos. Chao, chao. Pues nada amigos, solo disfruten de mi video y espero les agrade. También otra vez, por mi dedo pequeñito, háganlo y dejen su like y suscríbanse y déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de videos. Y pues bueno, eso es todo y los dejo con mi video. En Delicias estaba despejado, aquí no hace tanto calor. Bueno, ya venían en la moto, ya sentía un poco de frío y pues chequen, porque parece que en Juquila sí está haciendo mucho frío. Pues esa parte que está por allá, creo que es creo que por ese lado queda Juquila, yo digo, porque, y bueno, pues se ve mucha neblina de ese lado y acá. Ya, se ve un poco despejado y parecía que iba a hacer calor y yo que vengo sin suéter. Allá vaya. Ya pues de una vez les comento también que aquí es donde yo vine a tomar una foto, una de mis fotos donde yo aparezco en una playera blanca. Pero la cosa ahorita es que no me acuerdo dónde fue exactamente. Creo que fue aquí donde yo bajé mi cámara. Y la puse así. Le puse una piedra acá atrás. No, pero está muy bajito. Hay más hierba y así. Vamos a probar si sale una ahorita. A ver. Yo me voy a parar acá. No, ahorita está muy enhierbado y pues no se veía la luz. Digo, no se veía bien y mi celular ha perdido un poco de brillo y pues yo no podía ver muy bien. Y pues no, solo tomé esto y pues yo salí borroso y pues me gustó. Pero bueno,
sigamos, amigos, hacia nuestro destino, que ya casi llegamos, estamos a un poco de llegar. Solo me paré a prender la cámara.